Saludos amigos, esto es Jefe Radio, soy Junior Muñiz, ¿cómo están ustedes? Aparentemente las conversaciones están llegando a un happy medium. Pasa al Senado la discusión, el debate sobre el estímulo económico, el tercer estímulo económico, que sería de $1,400, un cheque de $1,400 para cada individuo y un aumento en el salario mínimo, por lo menos se está discutiendo en el Senado de los Estados Unidos. Llegó hoy, esta tarde llegó las negociaciones sobre la propuesta del estímulo fiscal de $1.9 billones para frenar la crisis desatada por la pandemia. Se trasladan ahora al Senado de los Estados Unidos, donde se espera que comience hoy miércoles, precisamente, el agitado debate para su aprobación. Me parece que todavía, ahora mismo están allí trabajando ese debate. Vamos a ver en qué para todo esto. Tendremos los votos que necesitamos para aprobar la legislación. Así dijo ayer el líder de la mayoría, Chuck Schumer, al anunciar que el debate arrancaría hoy mismo, hoy miércoles. Los demócratas, no obstante, cuentan con una exigua mayoría en la Cámara Alta, de 51 frente a 50, dado que la vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, vota en caso de empate. Kamala Harris entonces pasaría y emitiría su voto si hubiera un empate 50-50, básicamente. Es por ello que no pueden permitirse perder ni un solo voto. Cada voto cuenta. Cada voto cuenta en este debate, en esta situación, en este tranque. Ayer el presidente Biden había insistido a los senadores de su partido en que es imperativo mantener la unidad, después de que legisladores del ala moderada demócrata planteasen una reducción del volumen del programa. Uno de los principales puntos de fricción entre los demócratas ha sido la inclusión en el proyecto de ley de una subida en el salario mínimo de los actuales $7.25 a $15 la hora. Ustedes saben que eso está ocurriendo allá, exigida en el ala más progresista del Partido Demócrata. La pasada, sin embargo, los servicios jurídicos del Senado informaron a los demócratas de que no pueden aprobar la subida con la mayoría simple de 51 votos, tal y como pretendían, sino que necesitarían por lo menos 60 votos, una cifra improbable de alcanzar. Como máximo hay 50 votitos y ahí no se puede pasar. La propuesta ya ha sido aprobada en la Cámara de Representantes. Ya la propuesta fue aceptada en la Cámara. Ahora, hoy, se está dilucidando en el Senado. La medida más llamativa del rescate propuesto por Biden son los nuevos pagos directos a contribuyentes de un cheque de $1,400 por individuo. Además, el plan incluye un rescate de $350 mil millones para gobiernos locales y estatales, $20 mil millones para un plan nacional de vacunación y otros $50 mil para el sistema de test. También amplía hasta agosto las ayudas al desempleo, ya que los expiran en marzo, ahora el 14, fecha límite en que se ha marcado tanto la Casa Blanca como los demócratas en ambas cámaras para tener el proyecto finalizado. Este rescate económico de Biden, de ser finalmente aprobado, sería y se uniría a los $900 mil millones que el Congreso impulsó en diciembre y a los $2.2 billones
el mayor en la historia de Estados Unidos en marzo pasado. Así que, señoras y señores, esto está interesante. Ahora mismo todavía están trabajando allá en el Senado de los Estados Unidos en relación a este tercer impulso o estímulo económico, más bien estímulo económico federal para subsanar el desempleo, la falta de dinero en los bolsillos del norteamericano, incluyendo los puertorriqueños, a causa de que muchos se quedaron sin trabajo luego del lockdown causado por la pandemia. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Taller Caraballo, 222-4120 en Yauco. La Nueva Reina Bakery, 25 de julio, 437-0244. El Desvío número 1 en Yauco, 856-2215. Café Bakery en Yauco, 856-8269. El Desvío 2 en Lajas, 827-8422. M&M Autoservice en Yauco, 267-3136. Y Gemelos Autopark, 913-0000.